cuenta que las ciudades pequeñas, medianas o grandes estaban midiendo la contaminación. Sin embargo, eran muy pocas las políticas públicas, los planes o programas que se estaban llevando a cabo para poder disminuirla. Ante ello, un grupo de emprendedores y especialistas mexicanos propusieron alternativas de solución al respecto, conjuntando esfuerzos y tecnología. BioUrban es el resultado de más de 2 años de esa investigación y desarrollo, donde concebimos un producto que viene a ser el primero a nivel mundial capaz de biorremediar los gases contaminantes como son el monóxido de carbono o el óxido de nitrógeno y el material particulado, este tan dañino 2.5 y también las PM10, y poder hacer un proceso fotosintético a través de 500 litros de alga viva en el interior del sistema, que se encuentran trabajando las 24 horas, los 365 días del año. Actualmente en la zona metropolitana de Puebla existe infraestructura de este tipo en la intersección de la vía Tlixcáyotl y Cúmulo de Virgo. Su funcionamiento permite mitigar la concentración de contaminantes en el medio ambiente. Importante mencionar que esta tecnología no busca sustituir a los árboles. A decir de sus creadores, ofrece una solución inmediata para mejorar la calidad del aire. Mientras esto sucede, es decir, que bajemos la quema de combustibles fósiles, que son fuentes, y reforestamos nuestro planeta, BioUrban viene a ser la primera solución a nivel mundial para poder, en las diversas intersecciones y cruceros de nuestras ciudades, darle un aire más limpio a la ciudadanía. Jaime Carrera, Mega Noticias.